En una reunión de hace algunos días, el ministro de Relaciones Exteriores turco Mevlüt Cavusoglu con su homólogo venezolano Félix Ramón Plasencia reiteró el apoyo de Turquía a Venezuela y criticó las sanciones de la potencia del norte contra el país sudamericano. El canciller turco destacó la importancia de las elecciones regionales y locales de Venezuela a finales de noviembre y señaló que la decisión de la Unión Europea de enviar a observadores electorales es positiva. No obstante, el ministro de Turquía en la rueda de prensa expresó: "Nosotros también vamos a enviar nuestra delegación de observadores y vamos a contribuir a la transparencia", aseguró el ministro turco. En pocas palabras, le han dicho a la Unión Europea: "Nosotros también estaremos atentos". Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. De nada valen los intentos de la Unión Europea de aislar a Venezuela del resto del mundo, ni de interferir en los asuntos internos. La rivalidad compartida de Turquía y Venezuela contra la potencia del norte ha empujado a un acercamiento entre ambos países, profundizando los lazos de cooperación. En una rueda de prensa del pasado 9 de octubre en Ankara, donde participaron los cancilleres de Turquía y Venezuela, el ministro turco criticó las sanciones impuestas por Washington y manifestó su apoyo a las elecciones venezolanas. "Tenemos fuertes relaciones con la administración de Nicolás Maduro", expresó Cavusoglu durante la rueda conjunta con el canciller venezolano Félix Plasencia y agregó: "Somos amigos de todo el pueblo venezolano y estamos en contra de las sanciones. Nosotros apoyamos el diálogo que se lleva a cabo en México", señaló el canciller turco y añadió: "Tenemos un trabajo estrecho con el gobierno del presidente Maduro". Por su parte, Plasencia dijo que el diálogo está avanzando bien y que la oposición se estaba mostrando constructiva. "La participación de Turquía en este proceso sería un honor", dijo el canciller venezolano Félix Plasencia, quien viajó a Ankara a una visita el pasado 8 de octubre para fortalecer los lazos de cooperación entre ambos países. Por su parte, Cavusoglu destacó la importancia de las elecciones regionales y locales de Venezuela, que tendrán lugar a finales de noviembre, y señaló que la decisión de Unión Europea de enviar a observadores electorales es positiva. El representante del líder turco Recep Tayyip Erdogan anunció el envío de una misión de observación desde Turquía para acompañar las elecciones regionales del próximo 21 de noviembre, para fortalecer la democracia construida por el pueblo venezolano, agregó el diplomático turco. "Nosotros también vamos a enviar nuestra delegación de observadores y vamos a contribuir a la transparencia de las elecciones", aseguró el ministro turco en la reunión. Cavusoglu invitó además al presidente venezolano Nicolás Maduro a efectuar una visita oficial en Turquía. Asimismo, Plasencia catalogó de fructífero y cordial el encuentro con Mevlüt Cavusoglu, con quien firmó 3 acuerdos de cooperación y entendimiento entre ambos países, en una publicación en sus redes sociales el 9 de octubre, donde también mencionó: "Seguimos avanzando en la ruta trazada por los presidentes Nicolás Maduro y Recep Tayyip Erdogan". Sin lugar a dudas, Turquía será la pieza fundamental de Nicolás Maduro como observador en las próximas elecciones venezolanas de noviembre, donde será por primera vez que la Unión Europea participe en los comicios de la nación sudamericana en 15 años. Cabe recordar que el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, anunció en un comunicado el pasado mes de septiembre que enviará una misión técnica de observadores para las elecciones de Venezuela, con el objetivo de darle un seguimiento en terreno a las elecciones regionales del próximo 21 de noviembre. La participación de la Unión Europea está dada por la invitación del Consejo Nacional Electoral del Gobierno Constitucional de Nicolás Maduro, que le brindó las garantías sobre el acceso y el alcance de la misión. "Se llevará a cabo un proceso electoral sin precedentes, con la concurrencia de la mayoría de las fuerzas políticas por primera vez en los últimos años", expresó Borrell en el comunicado, donde también mencionó que se elegirán más de 3.000 representantes regionales y municipales en Venezuela. Además, añadió que la participación de la comunidad europea
puede ser una contribución importante para apoyar una solución pacífica entre venezolanos. Y agregó, a la crisis y un camino hacia las elecciones creíbles, inclusivas y transparentes. Más tarde, en un comunicado, la diplomacia europea confirmó que la portuguesa Isabel Brillante Pedrosa será la líder de la misión en Venezuela y contará con un primer equipo de 11 expertos electorales que irán en octubre. Más tarde se sumarán otros 62 observadores técnicos de largo plazo, más otra treintena cuando se acerque la fecha electoral. Pero, ¿por qué será clave la presencia de Erdogan como observador en las elecciones? Es que, por lo general, en las misiones electorales de la Unión Europea son encabezadas por algún miembro del Parlamento Europeo y Borrell prefirió a una diputada miembro del Partido Socialista Portugués, quien, curiosamente, en el pasado, se manifestó en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro, en un comunicado el 8 de octubre, ratificó que la República Bolivariana de Venezuela no aceptará injerencia alguna y añadió, una misión de observación electoral con las características descritas por el señor Borrell no será aceptada por nuestro país, advirtió en el mensaje del Ministerio de Relaciones Exteriores. La Cancillería venezolana aclaró que la legitimidad del proceso electoral no dependerá de ningún actor extranjero, sino estrictamente en la soberanía popular, tal como contempla la Constitución Nacional, y agregó, pido a los representantes europeos que no manipulen la misión de observación. Pero no fue el único que arremetió contra la comunidad europea. También Pedro Calzadilla, el presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, señaló que con esa posición, Borrell viola el punto 4 del acuerdo firmado entre el Consejo y la delegación de la Unión Europea en Venezuela, en el que se compromete a mantener una estricta conducta de imparcialidad, objetividad y no injerencia en el proceso electoral, afirmó Calzadilla. Porque nosotros queremos tener las mejores relaciones con toda Europa, pero no podemos aceptar que nadie venga a ofender a Venezuela, a agredir a Venezuela, a sancionar a Venezuela. No lo vamos a aceptar de nadie. ¿Pero por qué hay tanta indignación con el nombramiento de la delegada de la Unión Europea? Es que Isabel Brillante, cuando cumplía funciones de embajadora de la Unión Europea en Caracas, mantuvo un comportamiento injerencista durante las elecciones de Venezuela en el 2020. La embajadora encabezó el reclamo del bloqueo europeo que sancionaba a 19 funcionarios venezolanos, entre ellos la presidenta del Consejo Nacional Electoral. La comunidad europea tachó de fraude el proceso electoral de diciembre del 2020 en Venezuela, al igual que Washington, y no reconoció al gobierno constitucional de Venezuela. En aquel entonces, el canciller Arriaza sostuvo un encuentro privado que duró cerca de una hora con la ex embajadora, donde se le explicó el irrespeto a la Constitución por las sanciones europeas impuestas contra altas autoridades de Venezuela, y añadió, ojalá que haya una evaluación sosegada. Pero volviendo al tema, ¿por qué apoya Erdogan a Venezuela? Es que la rivalidad compartida con la superpotencia del norte los ha empujado a un mayor acercamiento, donde las sanciones de Washington han dificultado las exportaciones y la financiación de ambos países. Según Plasencia, los 44 acuerdos de cooperación entre Turquía y Venezuela desde el 2017 indican que un intercambio comercial de 5.000 millones es aceptable, pero no el límite. En julio del 2018, durante la visita de Nicolás Maduro a Turquía para asistir a la ceremonia de toma de posesión de Erdogan, el líder turco describió a Maduro como un amigo y líder de un nuevo mundo multipolar. Lo que sí es cierto es que hasta la historia, el líder turco se ha convertido en un fuerte aliado del presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro. Las elecciones de noviembre implican nuevos retos para Maduro. Necesita una pieza para evitar cualquier sorpresa de la Unión Europea. Y ahí estará Turquía. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Escama.
cuya traducción es «Hasta volvernos a encontrar».